Hola, iniciamos la primera mesa de este sexto encuentro Cultura y Ciudadanía con un vídeo, una pieza de historias sonoras de la COVID-2019, uno de los proyectos seleccionados para el encuentro de este año. Se trata de un mapa colaborativo dirigido por Cristina Palmese para documentar la experiencia sensorial de los espacios públicos y privados en el contexto del primer confinamiento. Lo que hemos visto era la pieza de Keiichi Ogata, de Tokio, y leo el texto que acompaña al vídeo. Así es como me siento ahora aquí en Tokio. Quizás sea un buen momento para la contemplación y asimilación para nosotros, no solo sobre esta confusión de COVID-19, sino más sobre la alteración adicional de nuestra mentalidad. Tal vez estemos solos, pero ¿qué pasa con eso? Bueno, pues con este vídeo nos ponemos en situación, es algo que tenemos todos muy presentes y que ha influido sin duda en el encuentro de este año, ¿no? La temática la teníamos ya ideada antes del mes de marzo, pero cuando todo cambió y en marzo nos confinaron, pues vimos que era un tema muy necesario, ¿no? Que tratar y además enfocarlo desde esta realidad en la que vivimos ahora. Para aquellos que nos siguen por primera vez, el Encuentro Cultura y Ciudadanía forma parte de un programa del Ministerio de Cultura de España que se inicia en 2015. Y lo que tratamos de hacer con este programa es activar procesos de participación ciudadana y de innovación social, visibilizar el papel de la cultura e intentar contribuir a que adquiera una posición central en los procesos de construcción y transformación de las sociedades. Este año nuestro encuentro aborda el tema ecologías, artes, ciencia, tecnología, naturaleza, cuidados, futuros. Como hemos visto ya en las intervenciones de la bienvenida, ¿no? Los objetivos están claros, ¿no? Las preguntas que nos planteamos también. Pero ahora con esta mesa podremos profundizar porque tenemos a todos los miembros de nuestro comité que nos ha ayudado a elaborar un programa muy completo, complejo. También ha sido complejo el trabajo, puesto que no hemos conseguido vernos ni una sola vez de manera presencial. Ha sido frustrante. Pensábamos que al menos el encuentro sería el momento de reunirnos, pero tiene que ser otra vez por pantalla. Bueno, aquí estamos, nos tendremos que ir acostumbrando a esta manera de vernos. El programa, muy brevemente, voy a contar un poco todo lo que constituye este programa que iniciamos hoy. Son mesas de debate, 7 mesas de debate, que están dirigidas por los miembros del comité, a los que luego a continuación tendremos ocasión de escuchar. Además, se presentan los proyectos seleccionados por nosotros, por el comité. Proyectos que han sido seleccionados a través de una convocatoria pública que lanzamos en junio. También tenemos 2 proyectos producidos específicamente para el encuentro por primera vez, que son Cleos Cristina Enea, de Nomad Garden, Antropolups y Datric, que invita a hacer un paseo por el Parque Cristina Enea de San Sebastián, paseo físico para los que puedan y paseo virtual también a través de la plataforma. Un recorrido íntimo en el que se relacionan naturaleza y arte y cultura, ¿no? Fragmentos artísticos y sonoros vinculados y relacionados con la botánica de ese parque. El siguiente proyecto es Babel 2, Biblioteca de Bolsillo del Ruido, de Audiolab. Es una creación radiofónica experimental que, a modo de conferencia coral ilustrada, se adentra en una historia cronológica del ruido que nos habita y que tendremos también en nuestra plataforma, en ese espacio digital. Las 2 primeras jornadas del encuentro, además de los debates y la presentación de proyectos, se cerrarán con 2 intervenciones artísticas. Hoy a las 8:30 tendremos a José Iglesias García Arenal con Cómo vivir en una zona de sacrificio, una propuesta artística y de investigación sobre las consecuencias de la minería intensiva en comunidades de Extremadura y también de Patagonia. Y mañana, a la misma hora, la performance ficción de Arrate Hidalgo y Raquel Meyers, La muerte térmica del universo. El tercer día, el 13 de noviembre, cuenta con 3 bloques, ya tiene una estructura diferente.
por una parte, la financiación europea para proyectos multidisciplinares y de innovación con los programas Europa Creativa y Horizon 2020. También la presentación del prototipo de mediación entre el encuentro y el territorio al que se refería antes Adriana Moscoso, un proyecto que desarrolla la Diputación de Guipúzcoa y que quizá Pachi Presa luego nos pueda explicar con más detalle, y una serie de entrevistas sobre las transiciones de lo institucional. Además, durante todos estos días y hasta el 6 de diciembre, en Filmin tenemos un ciclo de cine con títulos que abordan temáticas a las que nos enfrentamos todos, ¿no?, como sociedad, y cuestiones que hay que plantearse cambiar de cara al futuro, ¿no? Y pues nada más, esto es un poco el planteamiento general del encuentro. Como hemos visto en la sesión de bienvenida, este encuentro no lo hemos organizado solos en el Ministerio de Cultura. Hemos tenido la colaboración y la implicación de Tabacalera Donostia y también de la Diputación de Guipúzcoa. En el comité que hemos estado durante todo este año trabajando para elaborar este programa han participado muy activamente Clara Montero, directora cultural de Tabacalera, y Pachi Presa, responsable de cultura de la Diputación de Guipúzcoa, a los que voy a ceder la palabra ahora. Clara, cuando quieras. Muchas gracias, Gian. Buenos días, egunon. Yo me conecto desde Tabacalera, creo que soy la única, en Tabacalera, donde esperábamos recibiros a todas y donde, bueno, seréis bienvenidas en cuanto a la situación mejore y nos podáis visitar. Desde que tuvimos el primer encuentro con Denis Itxaso y con el Ministerio, hubo dos cuestiones que nos alegraron mucho. Primero, pues que se planteara mover el encuentro desde Madrid por primera vez y traerlo a San Sebastián y confiar en Tabacalera para que fuéramos receptoras de este encuentro, y es algo que francamente nos hacía mucha ilusión. Y la otra cuestión que también nos alegró mucho fue que desde el inicio se asomaban como ideas para el encuentro el concepto de la hibridación del arte y la mezcla del arte con otras cuestiones fundamentales como es la ciencia, el entorno, la ecología, los cuidados, etc. Esto nos interesó especialmente porque en Tabacalera nos coincidió con un momento de reflexión muy importante, en el momento en el que estábamos definiendo el Media Lab de Tabacalera, que es la fusión de la biblioteca con los laboratorios. Y uno de los planteamientos base aquí era que este espacio, que como biblioteca es el primer punto de acceso para la ciudadanía, a la creación y al conocimiento, sirviera también para experimentar y desarrollar otro tipo de proyectos. Proyectos siempre colectivos y desde la creación, ya que pues, al final somos un centro de producción. Y lo que buscamos en Media Lab era desarrollar proyectos en los que se abordaran cuestiones de relevancia social desde diferentes saberes y, como decía, de forma colectiva y desde la creación. Tanto desde proyectos artísticos en la intersección de arte, ciencia, tecnología, como proyectos más vinculados a la innovación social. En cualquier caso, lo fundamental en nuestra reflexión era siempre el cruce de conocimientos, el uso de las tecnologías, el encuentro, el empoderamiento de los colectivos, abordar retos de forma conjunta y, como no, el cuidado. El proceso de trabajo con el comité ha sido, bueno, francamente fascinante y muy enriquecedor, ¿no? Justo en estos ámbitos aportaban reflexiones y referencias siempre muy inspiradoras y muy oportunas, como vamos a ver. Las líneas de trabajo que se han desarrollado en el comité desde la primera conceptualización hasta el diseño y el aterrizaje en el programa, no pueden ser más oportunas en los tiempos que vivimos y sin duda es donde tienen que estar, donde tenemos que estar los que trabajamos en las instituciones culturales, ¿no? El proceso, como insisto, para Tabacalera ha sido muy enriquecedor, nos ha aportado mucho y el pozo que deja este encuentro, a pesar de no ser físicamente en Tabacalera, ya es importante. Estamos deseando que empiece el encuentro para seguir escuchando e inspirándonos y por eso, pues, para terminar, quiero dar las gracias a quienes han impulsado el encuentro y a quienes lo han pensado. Es que ricasco y creo que paso la palabra a Pachi.
Gracias, Clara. Buenos días a todos y a todas. Y retomo el agradecimiento de Clara a la organización del encuentro, pues, por participar, a Benito, a Rafa, a Grial y a todo su equipo, y felicitarles por su trabajo. Y la verdad es que, bueno, pues compartiendo con todos esa tristeza por no poder vernos en directo y tener que vivirlo a través de las pantallas. Y bueno, en este sentido, es indudable que el poder conectarnos telemáticamente nos ofrece muchas ventajas, pero también lo es que, por otra parte, pues se pierde de alguna manera ese sentido de comunidad que tiene la cultura, ¿no? Porque todos estamos hablando ahora de las multipantallas como una de las imágenes de esta pandemia y así es, ¿no? Pero bueno, creo que también tenemos que tener cuidado en no perder de vista esa idea de que la cultura se basa también en los vínculos comunitarios, en los vínculos sociales y en compartir emociones, ¿no? Así que bueno, pues como todos... Perdona, Pachi. Sí. Perdona que te interrumpa. Necesitamos que hables un poco más alto. Más ah, cerca perdona, del micro, perdona. Sí, me acerco bajito. El micro ahora a la boca. Perfecto. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, pues nada, repito, justo daros las gracias y felicitaros por el trabajo. Hablaba un poco de la tristeza de compartida también con todos de no poder vernos. Y bueno, que todos hablamos de las multipantallas como una de las imágenes de la pandemia, pero que bueno, pues también tenemos que tener cuidado de no perder de vista la idea de cultura basada también en los vínculos sociales y los vínculos comunitarios y en ese punto de compartir emociones, ¿no? Así que confiar también en poder tener la oportunidad el año que viene de vernos y de conservar ese músculo social en estos tiempos de además de una cierta desmaterialización de la cultura, ¿no? Respecto a la colaboración desde el Departamento de Cultura de la Diputación Foral en este encuentro, como ya has apuntado, pues viene de lejos, desde la edición del año pasado, y desde entonces hasta ahora, como creo que comentaba Clara, también hemos hecho un recorrido pues bueno bastante azaroso, porque salvo una primera reunión presencial, el resto del recorrido ha discurrido en las pantallas hasta desembocar de nuevo en esta reunión virtual. Yo personalmente he vivido este recorrido pues de la misma manera que creo que lo vivimos desde el Departamento de Cultura, ¿no? Básicamente como un proceso de escucha y un proceso de atención. Yo soy un firme defensor de que las instituciones debemos dar un paso atrás en esa primera línea de focos, que no debemos acaparar la conversación. Y bueno, yo así afronto el encuentro desde esa óptica, con ese objetivo de escuchar y de prestar atención a las personas y entidades que van a tomar parte en el encuentro y que van a tomar la palabra estos días. En todo caso, me sumo a lo que comentaba Clara también, bueno, ha sido un proceso muy, muy enriquecedor todo el diseño del programa y un lujo pues escuchar las reflexiones de Remedios, de Marina, de María, de Marcos y de José Luis. Y bueno, pues hablar un minuto de la proyección de futuro que para nosotros como Diputación pues puede emanar del Congreso, porque como institución cuyo ámbito básico de actuación es el territorio guipuzcoano, bueno, tras este proceso, como ya ha adelantado también el diputado de Cultura, sí que queremos aprovechar la oportunidad para trasladar los aprendizajes derivados del encuentro y compartirlos con nuestro tejido cultural. Y para eso hemos diseñado un prototipo de escucha activa que se llama Formulac, que vamos a presentar el viernes a la 1 y para el que hemos contado con 5 profesionales de distintos ámbitos de la cultura relacionados también en la medida de lo posible con las principales líneas de trabajo del encuentro. Y nos hemos basado en un proceso de íntimos por el cual pues cada participante va a desarrollar su valoración y aprendizaje del encuentro y elaborar un documento que lo compartiremos con el resto del ámbito cultural guipuzcoano. Y bueno, esperamos también que esta fórmula de alguna manera pueda ser de utilidad como modelo que sirva para darle un valor añadido a este tipo de encuentros y con esta fórmula de conocimiento compartido. Y bueno, pues para terminar, todo esto pues llega además en un momento decisivo
para diseñar el futuro, un momento decisivo para saber cómo va a afectarnos esta crisis como sociedad, cómo va a afectar también a la cadena de valor de la cultura y muy en especial cómo vamos a responder las instituciones y cómo va a responder el sector cultural. Por nuestra parte está claro que necesitamos garantizar las inversiones económicas, que necesitamos garantizar la atención, garantizar los cuidados, pero también es importante para nosotros imaginar el futuro y decidir, como se comentaba antes también, qué papel queremos que juegue la cultura en la sociedad, si queremos que salga de la irrelevancia y que no sea de alguna manera la pagana en todas las crisis, ¿no? Y esta es una reflexión que entiendo no solo depende de las instituciones, sino también del sector cultural. Creo que en este sentido el encuentro es un ámbito inmejorable para ese ejercicio de imaginar el futuro. Así que, bueno, pues con toda nuestra atención puesta, la verdad es que con grandes expectativas, ¿no? Para compartir dudas, para compartir incertidumbres y todas las preguntas que esta situación nos está generando. Estoy convencido de que vamos a recoger muchos aprendizajes para poder trasladarlos tanto a los programas culturales como a las políticas culturales. Y yo ya me pongo en modo de escucha y, bueno, pues encantado de saludaros a todas y a todos y espero que disfrutéis del encuentro. Muchas gracias. Bueno, pues retomamos la voz desde el Ministerio. Gracias, Clara. Gracias, Pachi. Buenos días, Egunon. Bienvenidos todos los que estáis aquí tanto en España como también aquellos que nos seguís desde Iberoamérica. Hemos hecho también un esfuerzo este año por retrasar un poquito los tiempos de programación y volcar más los contenidos a la tarde, precisamente para poder conectar de una forma más natural, ¿no? con nuestros hermanos de allí, de Iberoamérica. Yo tengo que sumar los agradecimientos porque son sinceros, son merecidos y por lo tanto son necesarios. Hemos agradecido a las instituciones, pero yo también quiero agradecer a las personas, porque detrás de todo esto hay personas, al fin y al cabo. Han sido meses complicadísimos, el esfuerzo ha sido admirable. También para virtualizar la programación en tiempos ajustadísimos. Entonces, yo quiero dar las gracias, en primer lugar, a todo el equipo de Cultura y Ciudadanía, ¿no? a los funcionarios que están detrás, a Rafael Sanz, a Olga Cárceles, a Andrea López, a Luis, a todo el equipo de la oficina también de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, a Teresa y también, por supuesto, a la subdirectora Grial, ¿no? Por confiar siempre, por el apoyo, por la confianza también que tiene nuestro trabajo. Gracias para ellos también. Tengo que agradecer también, debo mostrar mi agradecimiento también a los colaboradores externos, ¿no? Porque aquí somos poquitos y sin ellos también el trabajo es imposible que salga adelante. Por lo tanto, también gracias a todo el equipo de Promueve, encabezados por Gisela Serrano y Vicente Conesa y Víctor Conesa, perdón. Gracias también a la parte de diseño gráfico con Cintia Ramírez. Y gracias también a Marta Fernández y todo el equipo de Acerca Comunicación en redes sociales y la difusión de todo lo que hacemos. Y también muchas gracias a las personas que nos acompañan esta mañana en el trabajo con el comité, porque, bueno, dentro de las enormes dificultades, ¿no?, que hemos padecido estos meses, creo que el compromiso, la dedicación y el esfuerzo es digno de agradecimiento también por mi parte a nivel personal y por parte del Ministerio de Cultura y Deporte a nivel institucional. Gracias a todos por el esfuerzo, por el compromiso y por posibilitar que esto ocurra, que esto salga adelante y que todos podamos disfrutarlo. Muy rápidamente voy a repasar una serie de cuestiones prácticas para aquellos que se acaban de incorporar. Tenemos disponible la plataforma digital, que es multicontenido, es relacional. La experiencia se puede disfrutar en toda su extensión desde allá. También desde la app, disponible en iOS y Android. Y si no queréis acceder a la plataforma digital, pues también tenéis la posibilidad de vernos en streaming a través del canal de YouTube del Ministerio, desde nuestro sitio de Cultura y Ciudadanía, en la página web. Esta misma mañana, con también tiempos ajustadísimos, hemos volcado el programa de mano, que siempre nos gusta desarrollar, este año en versión digital, pero es un programa completísimo, con más de 100 páginas, donde podéis ver textos de los diferentes paneles, ponentes, proyectos,
biografías, imágenes y una completísima bibliografía que ampliaremos también después del evento, que me parece fundamental, ¿no? Poder apoyarnos en esa literatura académica, bibliográfica, que es fundamental también para pensarnos, ¿no? Después desde las prácticas. También está abierto el chat desde la plataforma, donde podéis volcar vuestras inquietudes, comentarios, reflexiones, también preguntas que intentaremos también trasladar a los distintos bloques. Y también recordaros que están funcionando, ¿no?, las redes sociales de Cultura y Ciudadanía con el hashtag Cultura y Ciudadanía. En Grial ya he hablado del ciclo de filming, por lo tanto yo no lo voy a hacer. Y bueno, en esta edición hemos tenido que virtualizarnos, no ha quedado más remedio, pero espero que muy pronto podamos volver, ¿no?, a la presencialidad, que es una seña de identidad de Cultura y Ciudadanía, porque es la presencialidad la que nos permite conocernos mejor, colaborar también de manera más estrecha entre unos y otros, generar lazos afectivos, disfrutar también más intensamente, que es importante en el trabajo y en la cultura, y también, sobre todo, quizá para aprender más y mejor, ¿no? Y aquí me quiero acordar también de una persona que hablaba en esos términos, ¿no?, que era uno de los antiguos colaboradores de Cultura y Ciudadanía que se ha llevado por delante la pandemia, ¿no?, que es Antonio Rodríguez de las Heras, que él decía que la oralidad, es decir, la palabra en directo e íntima, ¿no?, de ser humano a ser humano, tiene un potencial comunicativo infinitamente superior a otras formas de comunicación. Y esto es así porque apela a la emoción, a la empatía, a la mirada y al gesto. Activa ciertas conexiones neuronales específicas y, por tanto, unas condiciones mucho más adecuadas para la escucha, la atención y el aprendizaje. Pero bueno, seguimos condenados a vivir digitalmente o a vivir en digital, pero nos seguiremos adaptando a lo que haga falta. Y bueno, simplemente antes de daros la palabra, recoger el testigo del delegado del Gobierno ahora, Denis Itxaso, antiguo diputado de Cultura de Guipúzcoa, que habla de cultura democrática, ¿no? Y también es otra de las, digamos, de las señas de identidad de Cultura y Ciudadanía. Y la democracia tiene que ver con la polifonía, ¿no?, de voces, ¿no?, que es territorial, es decir, la dimensión territorial del encuentro es una seña de su identidad desde el origen, ¿no?, y tiene que ver también con la identidad, la polifonía de personas, ¿no? Siempre trabajamos en programas muy amplios, nos gusta un poco estimular esa polifonía de ideas y esto que tiene que ver con esa democracia, ¿no?, que mencionaba Denis y que nos parece clave, ¿no?, sumar muchas voces, muchas personas, muchos relatos y discursos diferentes. Y esto también tiene que ver con el trabajo en el diseño de contenidos, es decir, con las personas que en esta edición han colaborado con nosotros en el comité y que paso a continuación a enumerar y a pasar la palabra. Vamos a empezar con Marina Garcés, a la que, bueno, todos o casi todos conocéis. Marina Garcés es profesora titular de la universidad, es filósofa y profesora titular de la universidad. Actualmente es profesora de la Universitat Oberta de Cataluña, donde dirige el máster de filosofía para los retos contemporáneos. Entre los libros que ha publicado puedes mencionar algunos como Mundo Común, Filosofía Inacabada, No Ilustración Radical o Ciudad Princesa, uno de los últimos. Su pensamiento es la declaración de un compromiso con la vida como un problema común. Por eso desarrolla su filosofía con una amplia experimentación con las ideas, el aprendizaje y las formas de intervención en nuestro mundo actual. Marina, cuando quieras. Hola, buen día desde Barcelona, desde el pequeño ecosistema de mi casa, que es ya el mundo en el que se van convirtiendo nuestros entornos. Espero que por poco tiempo. Pienso que en la trama de palabras que han empezado a cruzarse en estos primeros minutos de esta mañana, todos y todas estamos constatando la tensión entre la tristeza, por un lado, de no habernos llegado a encontrar, pero yo diría también el deseo creciente de volver a encontrarnos, o en el caso de este comité académico y de los que nos reunimos aquí, de llegarnos realmente a encontrar, cosa que no ha sucedido en ningún momento. Decíais hace un momento que, bueno, que la digitalización de la vida, del intercambio, y hasta aquí de forma cotidiana, podemos aprenderlo. Yo lo que espero es que no lleguemos a acostumbrarnos, ¿no?, que no lleguemos a hacer de este modo de estar juntos la única manera posible de estar.
Y pienso que el deseo precisamente es lo que nos va a llevar más allá de esta cuadrícula, ¿no? De esta cuadrícula en la que se ha convertido la vida muy pronto. Para ello, todo mi agradecimiento, un agradecimiento a poder haber formado parte de este extraño recorrido. Recuerdo que cuando nos dimos cita ya virtual por primera vez en este comité académico, lo que todas teníamos muy claro es que íbamos a aprender mucho, es decir, que el aprendizaje, más que la producción del evento o del encuentro, era el motivo que nos reunía. Y pienso que esto se ha cumplido y espero que ahora, a lo largo de estos 3 días, podamos dar no solo testimonio, sino compartir estos aprendizajes con todos aquellos y aquellas que nos acompañen desde lejos o desde cerca en estas mesas, encuentros y materiales que vamos a compartir. Pienso que es necesario, o por lo menos para mí lo es, a empezar un encuentro como esto mencionando en un primer término a todas las personas que trabajan en cultura, no solo a los creadores o creadoras, a los artistas, sino también y de forma muy importante todas las profesiones, oficios, trabajos, dedicaciones laborales que hacen posible que eso que llamamos cultura y que muchas veces acaba apareciendo como un ente abstracto, como una especie de nuevo Espíritu Santo, sea real. Hay mucha gente, muchas personas concretas que lo están pasando muy mal y sin esta, ¿no? Sin esta presencia de la dificultad, no solo económica y material, que por supuesto lo es, sino también anímica, personal y colectiva, casi diría ética y política, es decir, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Y cómo continuar sosteniendo nuestras vidas materialmente, psíquicamente, afectivamente y políticamente hablando, ¿no? Pienso que todo esto está en cuestión, en todo esto hay un dolor, pero como decía también, hay un deseo de no dejarse rendir, ¿no? De no dejarse clausurar, de no dejarse arrinconar, y pienso que, entre otras cosas, por eso estamos hoy aquí. En estos tiempos de pandemia ha aparecido una pregunta que se ha convertido en una pregunta en parte administrativa y política, pero que es filosófica y es política a la vez, que es la pregunta ¿por qué es lo esencial? ¿Qué es, ¿no? las actividades esenciales, los bienes esenciales, que son aquello que digamos, cuando todo se tiene que detener, no puede detenerse y sigue siendo necesario? Es obvio que a nivel político no se ha resuelto esta cuestión y todos sabemos que la vivienda es un bien esencial y siguen produciéndose desahucios en este país. Todos sabemos que hay, ¿no? El acceso a las condiciones básicas de vida son cuestiones esenciales y cada vez más gente está lejos de poder acceder a ellas. Pero sabemos también que esta pregunta por lo esencial, por lo necesario, no tiene una sola respuesta. Tiene condiciones fundamentales, pero no tiene una sola respuesta. Y precisamente la cultura es aquello que nos permite elaborar el sentido de estas respuestas de forma plural, pero también conflictiva, de forma diversa, pero también antagónica, con la delimitación cada vez más fuerte de estas posibilidades de vida. La cultura, no como producto, no solo como sector, sino como actividad humana y social fundamental, la cultura es la posibilidad de dar respuestas inesperadas a esta pregunta. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que nos hace vivir? Decían en Chile hace poco a las personas en las calles, en estos largos meses de lucha que ha habido en Chile, lucharemos hasta que merezca la pena vivir, hasta que valga la pena vivir. Yo pienso que podemos decir lo mismo de la actividad cultural, de la actividad educativa, es decir, seguiremos hablándonos, seguiremos creando, seguiremos educando hasta que valga la pena vivir. La última obra de teatro, y con esto termino esta pequeña intervención, la última obra de teatro que fui a ver antes del nuevo cierre de salas de teatro y de toda la actividad cultural en Cataluña, era la obra Assadagats, Sedientos, de Wadji Muabat, y en ella un muchacho joven se enfrentaba a su profesor en el instituto y le decía: señor, ¿me puede explicar usted, me puede decir usted qué significa estar vivo? Ante
la quiebra del profesor, ante la quiebra de la palabra en posesión del saber del profesor, el chico rompe su relación con el instituto y no os explico cómo acaba la obra porque espero que en algún momento se pueda reponer. Pues bueno, con esta pregunta, señor, ¿me puede explicar qué significa estar vivo? Pienso que nos convocamos hoy a podernos responder esta pregunta de muchas formas y a no dejarnos en el silencio y en el abismo de no tener palabras para ello. Muchas gracias y espero que tengamos unos largos y bonitos días compartiendo todas estas preguntas, dudas y deseos. Seguimos. Bueno, he de agradecer a Marina, ¿no?, el haber desmontado muchas de nuestras iniciales o posibles iniciales certezas, ¿no?, en la construcción del programa, lo cual es siempre es de agradecer, ¿no?, y poder haber mirado las cosas desde otros lados y haber generado otro tipo de interrogantes que en un principio no nos parecían tan obvios. Gracias, Marina. Continuamos con José Luis de Vicente. José Luis de Vicente es investigador cultural y comisario de exposiciones, especializado en cultura, tecnología e innovación. Es comisario, entre otros proyectos, desde su fundación de Sonar Más D, que es el Congreso de Cultura Digital ligado al Festival de Música Electrónica de Barcelona. Ha comisariado numerosas exposiciones como Big Band Data o Después del Fin del Mundo en el CCCB de Barcelona y también imparte clases en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. José Luis, tienes la palabra. Buenos días a todos. Gracias, Benito, y gracias a todos los que habéis hecho posible que, por encima de innumerables dificultades, este sexto encuentro de cultura y ciudadanía siga celebrándose. Es muy difícil hablar después de Marina Garcés y poder estar a la altura de su capacidad de inspiradora, de síntesis y de alguna manera encarnar muchos de los sentimientos que estamos viviendo todos nosotros como sociedad, todos nosotros como agentes y personas que nos entendemos como parte de las múltiples y las diversas comunidades de la cultura y todos los que hemos trabajado en intentar dar forma a un encuentro que de manera inevocable tenía que ver con esta especie de experimento en tiempo real, sin simulación, sin red de seguridad, que ha sido intentar forjar una manera de vivir por encima de las inmensas dificultades que la pandemia, que su evolución y que las fricciones entre lo político, lo social y lo económico han sufrido durante estos meses. Al igual que Marina, yo también os hablo y me conecto desde Barcelona, una ciudad en la que actualmente la inmensa mayoría de la actividad cultural está paralizada, al igual que en Donosti, donde tendríamos que estar encontrándonos físicamente. Y esto nos obliga a tener que poner antes de todo la evidencia y la realidad de que la cultura está ahora mismo y la vivimos y tenemos que casi partir de ese punto en un estado de alarma. El estado de alarma de ver cómo procesos de construcción paulatina, muy larga, que han costado en muchos casos décadas, se ven amenazados por una onda expansiva que nos pone en cuestión y en riesgo prácticamente cada casa certeza que teníamos sobre aquello en lo que podíamos confiar respecto a proyectos, respecto a instituciones, respecto a organizaciones que siempre iban a estar ahí. Muchas de las conversaciones evidentemente en estos ámbitos han surgido alrededor de esta noción de lo esencial, del carácter esencial o accesorio de la cultura, de las fricciones que esto supone. Y a lo largo de todo el verano, cuando la situación era algo mejor, hemos asistido en obras de teatro distanciadas, con máscara, hemos asistido a conciertos en los que teníamos que ignorar la corporalidad de nuestro cuerpo y mantener nuestras bocas cerradas, presos en unas condiciones que teníamos que asumir como el precio a pagar por seguir juntándonos. Y a pesar de todo, quiero pensar que nos hemos juntado como forma de resistencia, pero también porque no podemos vivir de otra manera. Y no entendemos la vida, como decía Marina, sin entender que esto es tan esencial que no podemos forjar una manera diferente de vivir. Durante estos días vamos a hablar mucho, creo, de los choques entre lo humano y no lo humano. ¿De qué manera vamos a entendiendo que nuestro papel como personas está hecho supeditado toda una serie de relaciones de interdependencia, de autonomía mutua, que nos empieza a colocar en este ciclo en una nueva lectura de cuál va a ser nuestra manera de vivir, no solo como sociedades formadas como personas, sino en estos entramajes que hacen crear relaciones de interdependencia constante y radicales, las que han provocado que un encuentro entre un microorganismo, una especie no humana y un humano haya generado el mayor
fallo sistémico en más de un siglo y ha puesto en duda y en cuestión todos los funcionamientos, todos los mecanismos y todos los aparatajes de cómo construimos la sociedad. Y en el hecho de haber tenido que armar este encuentro por encima de esas dificultades, también hemos encontrado la serie de renuncias, la serie de emergencias en las que nos situamos y la capacidad de intentar desarrollar o de tener que pensar, operar desde una constante adaptación a unas circunstancias que no puedes controlar, que no puedes prever y cuyos efectos se desgranan en maneras que no habíamos visto antes. Tenemos un cierto sentido de que este puede ser de alguna manera no un punto de excepción, sino un sentir, una especie de nube que flote sobre cómo haremos las cosas durante las próximas décadas, en un momento en que la sociedad se encuentra entrelazada entre estas crisis sistémicas que ponen en duda prácticamente todo. Por supuesto, por encima de todo, la crisis planetaria, la crisis climática y la crisis de biodiversidad, que pone muchísimas cosas en riesgo. En ese sentido, pensamos que el papel de la cultura y de las artes en la sociedad, entre los distintos saberes y como espacio de generar nuevas vías de proyección hacia el futuro, se va a revelar y se revelará como más importante que nunca. Los que entendemos la cultura también como un laboratorio de la sociedad, como un sitio en el que ensayamos posibles nuevas maneras de vivir, nos hacemos preguntas que no podemos hacer fuera de otros ámbitos, entendemos que en esta crisis de la vida, habrá muchas otras crisis de la vida que tendrán que abordarse y que podrán abordarse sobre cómo pensamos la cultura como este sitio para forjar, para prototipar y para experimentar alternativas a las maneras de vivir anteriores que teníamos. Creo que es muy importante también que hablemos y que sentamos que estamos viviendo estos días como una superposición, como una traslación de diversas crisis una encima de otra. Por supuesto, la crisis sanitaria, que lo abarca todo, pero también una crisis de la valoración de lo social. Ha habido una idea que de alguna manera se ha filtrado, que es que mientras lo biosanitario sea urgente, lo social tiene que ser accesorio o secundario. Que en una tensión entre vivir y vivir juntos, vivir supedita toda forma posible de vivir juntos. No hace falta ser un negacionista, no hace falta plantearse, no, poner dudas sobre la severidad y el alcance de la crisis sanitaria para tener dudas acerca de esta formulación y para hacer preguntas muy rotundas acerca de cómo podemos entender que la solución a la crisis de convivencia es tan urgente como la solución a la crisis sanitaria. Entre otras cosas, porque en estos intercambios podemos tener y podemos perder grandes espacios de lo que hemos construido como público. Yo no puedo evitar decir que tenemos que pensar que debajo de estos términos como telemático o como digital o como virtual, hay también configuraciones políticas y hay ganadores y perdedores. Y en estos momentos, en vez de estar en una institución pública que nos pertenece a todos, en Donosti, estamos emitiendo a través de plataformas, existiendo en infraestructuras y llegando a través de servicios que no son nuestros, que no controlamos, cuya propiedad no ejercemos de ninguna manera. El pensar en que en este salto de un espacio a otro tenemos que ser también extremadamente vigilantes y extremadamente activos por proteger la noción de lo público y reconocer que no solamente somos y no podemos resignarnos a ser usuarios de entornos que no acabamos de entender y que definitivamente no controlamos y que claramente no poseemos, creo que es tan urgente como proteger este sentido de la unión, del sentido de estar juntos y de solucionar también la crisis de convivencia junto a la crisis sanitaria. Gracias, Benito. Bueno, José Luis, pues nada, muchas gracias a ti también. Nos quedamos con esa idea, ¿no?, de construir desde lo público infraestructuras digitales que no sean de nadie o sean de todos y que no estén mediatizadas, ¿no?, por intereses concretos, ¿no?, determinados colectivos o sectores. Vamos a continuación con María Petecuca. María Petecuca es curadora e investigadora independiente, curadora, por ejemplo, de A propósito del Chuchu Luceno, sus especies compañeras, para el espacio virtual de Jodepen en París, o 2056, Arte, Ciencia y Sociedad ante los futuros climáticos en Bilbao Arte. Y también otras exposiciones que no voy a enumerar, pero también sí que quería decir que es coordinadora de proyectos con también proyectos específicos con organizaciones y equipamientos culturales, como es el caso de Media Lab Prado en Madrid, Azcuna Centroa,
en Bilbao o el Centro de Cultura Contemporánea también de Barcelona. María, cuando quieras tienes la palabra. Hola, Egunon, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, yo me conecto desde Bilbao, soy la que más cerca está de Tabacalera, pero tampoco ha podido ser. Me uno a los agradecimientos y a la constatación de todas estas limitaciones que nos impone el COVID, pero también, como creo que ya se ha mencionado, nos da la oportunidad de reivindicar muy claramente lo que está en el centro, creo, de esta edición de Cultura y Ciudadanía, que es la necesidad de sacar al conocimiento científico, a la tecnociencia de su caja negra y abrirle las tripas, abrirle el código y mirarlo desde las herramientas de las ciencias sociales, desde la mirada cultural y también desde la acción ciudadana. Eso que Latour llama llevar a las ciencias a la democracia, ¿no? Y nos da la oportunidad también de poner en el centro la necesidad del pensamiento ecológico. El hecho de que este encuentro se llame Ecologías y apunte a todos esos subtemas que están en el subtítulo, nos da una clave de la idea de lo ecológico no como un tema, sino como un vector para leer la contemporaneidad. El COVID obviamente nos afecta en nuestros hábitos de vida, pero no hay que olvidar que su causa es la destrucción de hábitats, es la destrucción de ecosistemas, los incendios en California ocurren en California, las inundaciones en el Mediterráneo ocurren en el Mediterráneo, pero esto es la primera vez que toda la población del planeta, dentro de todas las diferencias con las que vivimos esta situación, que son enormes, pero es la primera vez que experimentamos en común la consecuencia de una crisis medioambiental de primer orden, ¿no? El COVID es una enfermedad zoonótica y ya llevamos bastantes meses y, sin embargo, no está en el debate, en la opinión pública, la necesidad de cambiar nuestros modelos productivos, no solo nuestros modelos de vida, que va a ser imprescindible, sino también nuestros modelos productivos que están en el origen de este tipo de epidemias o de pandemias y lo están diciendo los epidemiólogos, ha habido otras en la historia y van a venir más y van a ser más virulentas y se van a suceder con mayor velocidad si seguimos con la misma lógica de destrucción sistemática de hábitats y de ecosistemas, ¿no? También nos pone en el centro, como decía antes, la necesidad de mirar a la ciencia desde otras disciplinas. La epidemiología es un caso excelente de ciencia que no puede ser solamente abordada desde lo biomédico o desde lo clínico, que necesita una mirada desde otras disciplinas, como puede ser la sociología, el urbanismo, la economía, la antropología. Y por lo tanto pone de manifiesto algo que en las conversaciones del comité también estaba desde el principio, que es poner de manifiesto la interdisciplinariedad de la ciencia, que tiene que ser atravesada por otros campos de saber y también por otras prácticas, asumiendo lo que eso supone de cuestionar las jerarquías y las producciones institucionales, los espacios de producción legitimada de saber y del lenguaje técnico. Muchas veces la solución a ciertos problemas medioambientales no se están creando en un laboratorio, muchas veces sí, pero muchas veces son conocimientos que están en las poblaciones locales y que se están perdiendo generacionalmente, ¿no? Todo esto forma parte de los temas que nos gustaría abordar a lo largo de estos tres días y que creo que van a estar presentes a través de las conversaciones, pero también a través de las presentaciones de proyectos. Hablamos del arte y de la cultura. Remití a Pachi Presa y también Marina y José Luis a esos impactos en lo económico y en lo profesional y en lo laboral, que son evidentes. Pero también el arte y la cultura tienen, creo,
quiero creer que tienen esa capacidad para trabajar en los imaginarios, que es otra de las crisis que estamos viviendo. Creo que tenemos una profunda crisis de sentido en cuanto a los relatos que estamos produciendo, no solo sobre esta situación, sino por extensión sobre eso que llamamos crisis medioambiental, ¿no? Es hora de actualizar nuestros relatos sobre ello. Y de reivindicar una producción de sentido realmente contemporánea sobre qué entendemos por ecología. También las metodologías experimentales que se dan en el campo del arte pueden ser en algunas ocasiones útiles para hacer esa circulación un poco heterodoxa entre disciplinas, pero necesitamos experimentar, necesitamos prueba y error. Y el arte, efectivamente, como decía José Luis, y la cultura son esos laboratorios donde nos podemos permitir eso y elaborar pequeños prototipos de maneras de vivir, pero también de maneras de pensar, porque necesitamos, creo que urgentemente, nuevas maneras de pensar. Y aquí lo dejo y nos seguimos viendo durante estos 3 días. Muchas gracias. Gracias, María. Hablábamos, ¿no? Hablabas de imaginarios que al fin y al cabo no es más que o son formas de conectarnos con el espacio y el tiempo, que están cambiando de forma muy acelerada, como tú dices. Por lo tanto, ante situaciones de cambio, pues bueno, esos imaginarios se deben renovar, actualizar, ¿no? Y creo que esa es una tarea fundamental de la cultura y de los profesionales de la misma. Gracias, María, nos ha sido gran ayuda también por tu estrechísima conexión, ¿no?, con la práctica y la producción cultural contemporánea en nuestro país y por tu, bueno, por todas las ideas, ¿no?, y propuestas que nos has compartido también durante estos meses. Continuamos con Marcos García. Marcos García es el director de Medialab Prado en Madrid desde el año 2014. Su trabajo se desarrolla en ámbitos principalmente como la cultura digital, Medialabs, innovación ciudadana y cultura libre. Y particularmente, pues bueno, tiene una estrecha relación también con esta casa, con el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de 2 proyectos fundamentalmente, como son los laboratorios ciudadanos, con nuestros compañeros de bibliotecas, y también con nosotros, con Cultura y Ciudadanía, a través del proyecto de Rural Experimenta, ¿no?, donde, pues bueno, si hablamos en Cultura y Ciudadanía, de ciudadanía precisamente, a través de Rural Experimenta y otros proyectos relacionados con el medio rural, queremos hablar también o poner la ruralidad en el centro, ¿no?, y también la queremos poner en el centro también de estos días, ¿no?, de este propio encuentro. Denominamos ecologías, ¿no?, que tiene que ver también, ¿no?, el trabajo del medio rural. La realidad tiene que ver mucho, ¿no?, con la conexión de saberes, conexión de experiencias, la conexión con el entorno, con los ecosistemas. Entonces, Marcos, pues sin más te doy la palabra para que, bueno, nos cuentes tus sensaciones también, ¿no?, y bueno, cómo hemos podido aterrizar este contenido tan complejo, tan diverso, tan desbordante, ¿no?, a veces. Bueno, muchas gracias, Benito. Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis hecho posible este encuentro. Lo primero que me gustaría decir es que antes de tener... Se te escucha un poquito abajo, Marcos. Igual te acercas el micro. ¿Me lo acerco aquí? Ah, vaya. Mucho mejor. Mucho ahora mejor. Vale. Antes de tener el título definitivo de ecologías, se barajaba como una lista, ¿no?, de categorías, que era arte, ciencia, tecnología, naturaleza. Luego se añadieron futuros y cuidados, ¿no? Y lo primero que quería decir es que el tema se había pensado antes, ¿no? No se ha pensado para la situación que estamos viviendo, pero ya en la primera reunión dijimos, bueno, es justo de lo que pensamos que hay que hablar en este momento. No tanto con una ambición totalizadora, de decir, bueno, aquí entra todo, ¿no? Cuando alguien me preguntaba de qué va este año el encuentro y empezaba a enumerar todo eso y decir, bueno, pero ahí cabe todo. No tanto con ese afán, ¿no?, totalizador, sino para tratar de encontrar... Acércate un poquito más, Marcos. Oh, vaya, lo siento. Ahí, y intenta hablar alto, ¿vale? Ay, bueno, creo que mejor voy a usar el auricular, entonces. ¿Así mejor? Mucho mejor. Vale. Bueno, estaba hablando, ¿no?, del tema elegido como
Corrígeme, Benito, yo creo que lo teníais pensado de antes. De hecho, creo que nos invitasteis a nosotros para formar parte del comité asesor ya un mes antes o dos meses antes incluso de que empezara la pandemia. Pero vamos, señalo esto para decir que creo que no es casual, ¿no?, que el encuentro de ciudadanía, de cultura y ciudadanía ya de alguna manera estuviera preparado, ¿no? Ya es la sexta edición y creo que ya es un programa consolidado. Lo que vamos a ver a lo largo de estos tres días son un montón de prácticas sociales, artísticas, de iniciativas culturales, proyectos de ciencia ciudadana, incluso prácticas institucionales que tienen ese enfoque experimental y también un carácter híbrido, ¿no?, que tratan de conectar muchos mundos y que también suelen abrir espacios de colaboración, de experimentación entre personas diversas, ¿no?, espacios de participación. Yo creo que es justo lo que necesitamos en este momento. La pregunta es, ¿cuál sería el correlato de todo este tipo de prácticas con políticas culturales o con políticas públicas, ¿no? Como decía antes, este es el sexto encuentro de Cultura y Ciudadanía. Cultura y Ciudadanía creo que ya es un programa consolidado y no solo por estos encuentros, sino también por otras iniciativas como Cultura y Ruralidades, que mencionabas antes, y bueno, un sinfín de proyectos que se han ido sumando, haciéndolo más rico. Pero a mí me gustaría preguntar en qué medida este programa ya se está convirtiendo en una política, en sentido de que una política es algo que creo que puede tener un alcance mayor, ¿no? Quizá es la mejor manera, ¿no?, de ir construyendo una política a través de la construcción de estos programas que se van consolidando a lo largo del tiempo. Creo que Cultura y Ciudadanía ha sabido presentar este tipo de prácticas que mencionaba antes, que vamos a ver dentro de este encuentro, pero que también pudimos verlas desde el primer encuentro y que tienen que ver con un tipo de prácticas de gestión cultural bastante extendida, pero muy diversas o muy repartidas en ámbitos diferentes. Cultura y Ciudadanía creo que ha sabido aglutinarlas y darles un peso. Son prácticas que en general no tienen mucha visibilidad en los medios, que yo creo que contribuyen a construir una base, un suelo, que luego beneficia a todo lo demás. No es algo que se vea, que se tenga que ver, yo creo, como algo que sustituya a los sectores tradicionales, sino todo lo contrario, ¿no?, como algo que los posibilita, ¿no?, y que también posibilita la conexión entre ellos y con otros ámbitos, ¿no? Entonces, mi propuesta para esta introducción tendría que ver con cómo a partir de estas prácticas podríamos construir políticas culturales, políticas públicas que necesitamos en este contexto de pandemia, ¿no? Yo creo que de aquí podrían salir esas políticas. ¿Qué características podrían tener esas políticas? Bueno, pues yo creo que deberían ser políticas públicas que partan de una idea, ¿no?, que la pandemia ha hecho muy evidente, y es que nos necesitamos unos a otros, ¿no?, que ninguna vida se puede sostener por sí sola, ¿no?, que la interdependencia sería lo que caracteriza, ¿no?, nuestra vida. Dependemos unos de otros, no solo entre los seres humanos, pero también con el mundo material, con la naturaleza. Eso es, yo creo, lo que ya sabíamos, pero la pandemia ha hecho más evidente, ¿no? Y luego también otra cosa, ¿no?, que es que lo que compartimos todos es precisamente la vulnerabilidad. Perdón, me había puesto una llamada, ya tengo que terminar, ¿no? La vulnerabilidad, pero no entendida como una debilidad, sino como aquello que nos permite precisamente vincularnos, aliarnos, apoyarnos, que es lo que más necesitamos en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñar políticas públicas que no partan tanto de carencias individuales que hay que rellenar, sino de este potencial, de todas esas capacidades que podríamos desarrollar si existieran más infraestructuras que permitan procesos de autoorganización, de experimentación? Eso quiere decir poder abrazar
la incertidumbre o poder aprender a vivir en la incertidumbre y seguir. Sin más, lo dejo aquí y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcos. Bueno, yo creo que las políticas y las políticas culturales en particular, se sostienen en determinadas inercias, ¿no? Y así vamos, ¿no? Avanzando, ¿no? Y creo que es un momento extraordinario, ¿no? Para repensar y por lo menos meter en la agenda política muchas de estas cuestiones, ¿no? Y llevar el trabajo en cultura a otros territorios, otros sectores que tradicionalmente están vedados, ¿no? El sector de la salud y los cuidados, las condiciones laborales de los trabajadores, no solamente los trabajadores de la cultura, por supuesto, el relato ecológico, que esto ya está absolutamente naturalizado, interiorizado, pero creo que hay una idea de un poco de desbordar el espacio propio, ¿no? De lo artístico, cultural, en sentido estricto, hacia políticas culturales de carácter más transsectorial, ¿no? Donde podamos trabajar con otros ámbitos, ¿no? del trabajo en política, ¿no? Y bueno, creo que eso es un reto que tenemos por delante todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues sin más, porque también vamos con los tiempos ya al límite, vamos a dar la palabra a Remedios Zafra. Remedios Zafra es escritora, ensayista y científica titular del Instituto de Filosofía del CSIC. Orienta su trabajo de investigación al estudio crítico de la cultura contemporánea, el feminismo, la creación y las políticas de la identidad en las redes. Es autora, entre otros, de libros como El entusiasmo, Precariedad y trabajo creativo en la red digital, con un libro que tuvo no solamente gran éxito de público, sino también de crítica, que recibió el premio en la Grama de Ensayo, o otros como Un cuarto propio conectado, o Netarias, Nacer mujer en Internet. Remedios, cuando quieras, es tu turno. ¿No te oímos? Ahora, disculpad. Ahora sí. Os decía que bueno, muchas gracias, Benito, y quería saludar a quienes en sus cuartos propios conectados nos están siguiendo y a quienes nos escucharán en el futuro. En ese sentido, quería mandar también un saludo al futuro. Nos encontramos en noviembre de 2020 y posiblemente este artefacto, esta multitud de artefactos, de archivos que estamos generando será objeto también de observación y de análisis en el futuro cercano. Cuando comenzamos a dar forma tanto al grupo como a pensar el encuentro, la pandemia, como habéis dicho, zarandeó el mundo y resituó y en gran medida también resignificó la importancia de muchas cosas. Cualquier pensar la complejidad de la época que nos planteábamos entonces implicaba pensar en lo que de manera sincrónica estábamos viviendo. Y así, necesariamente, los nudos de tensión que hemos ido trabajando durante estos meses han ido atravesándose por esa coyuntura, tanto al hablar de ecologías con ese título central como mirada integradora y holística que permite hablar de los sujetos en los contextos que habitan, como también cuando hemos pasado a problematizar las líneas del encuentro al hablar de la cultura como campo de experimentación y ensamblaje de saberes y prácticas, la intersección arte-ciencia-tecnología, la crisis de la atención y la cultura algorítmica, los cuerpos y el planeta, los cuidados mutuos y la solidaridad mutua, la feminización de los cuidados también como transversalidad, la especulación del futuro y la construcción de lo común desde los imaginarios y desde la materialidad. Todos esos problemas siempre bajo la mirada o la pregunta de cómo traducir estos debates a políticas institucionales. Pero paralelamente a estos debates y a nivel más íntimo, creo que en gran medida lo que nos ha pasado habla también de lo que hemos pensado, porque nuestro trabajo ha estado muy afectado por el hecho de hablar durante todo el tiempo interfaceados por pantallas. El virus nos situó en y nos aisló en las casas. Internet nos permitió unirnos, pero de una manera distinta. Y durante un tiempo recuerdo que anduvimos siempre pensando en, bueno, pronto podremos vernos, aplazando ese cuando podamos vernos, sin saber
que esto iba a ser la norma durante este año y que siempre ha sido una pantalla lo que nos esperaba después de la pantalla. Incluso en la realización de este encuentro, esa pantalla que a veces nos ha saturado es también la que ahora nos salva. Yo creo que en gran medida nos salva y nos permite hacer el encuentro. Y en cierta forma, haciéndolo conscientes de todas las críticas que podemos proyectar sobre este artefacto, porque no queremos acostumbrarnos a él y porque yo creo que también debemos poder verlo como un experimento que nos ayude a construir otras formas de crear cultura. Y yo creo que también en este trance también hemos sido ejemplo de lo que ha acontecido en nuestros propios cuerpos, que nos hemos echado de menos el tenernos cerca para hablar, para dialogar, para disentir, pero también las propias habitaciones. Y con esto recuerdo cómo yo comencé en mi propia habitación propia sin puertas y con dificultad de organizar conversaciones y teletrabajo. Y de pronto las casas también nos han cambiado, nos han nacido puertas para acotar los sonidos del teletrabajo. Habitamos en estas cuadrículas gran parte del tiempo y nos hemos habituado a ello. Hemos cambiado espacios y hemos cambiado materialidad y también nos hemos acostumbrado a otros usos del tiempo, porque las comunidades ya no son solamente las que teníamos cerca, sino que cada vez los amigos y compañeros que tenemos en América Latina están más cerca de nosotros y sus horarios también se hacen nuestros y viceversa, ¿no? Y creo que claro que nos apena no haber tenido y no poder tener tiempos de tránsito para hablar fuera de cámara, sin grabaciones, para crear otras complicidades o para movernos de una actividad a otra con cuerpos adjuntos. Y parece una pérdida, porque creo que esos tiempos de tránsito son relevantes. Pero hemos de afrontar, yo creo, que este nuevo hábitat de manera crítica y propositiva. Y para terminar brevemente, dos últimas ideas. Una muy, muy corta, en la que quiero resaltar el aprendizaje que ha supuesto trabajar con temas que al principio se nos hacían los entendíamos de manera aditiva y que fueron convirtiéndose en algo narrativo a partir del papel que yo creo que ha tenido la convocatoria de proyectos en esa narración. Y en segundo y último lugar, quiero destacar la gratitud a las administraciones, a artistas y trabajadores, tanto a los visibles como a los no visibles, especialmente a los que están detrás de las pantallas, porque en una época de polarización como la que tenemos, estos espacios son fundamentales y tienen el privilegio de ayudarnos a hacer confluir sin complejos el sentido con lo contradictorio, lo matizado y lo ambiguo, el conflicto, la convivencia de disciplinas con enfoques trans, inter e incluso antidisciplinares, incluyendo todo aquello que incomoda y que a menudo es expulsado de los mundos cuantificados y operacionalizables que predominan tanto en la cultura digital como en los contextos donde los trabajadores creativos y culturales nos damos cita. Para mí ha sido un honor trabajar con todos estos compañeros y con la organización, y os animo a sentiros agentes activos de este encuentro que empezamos hoy, con y a pesar de las cuadrículas en las que habitamos y de los tiempos cronometrados que nos persiguen, porque aunque nos atengamos a ellos, yo, disculpad, estoy siendo un poco desobediente, pero creo que cuando salgamos del encuentro tenemos que tomar conciencia de que tampoco podemos docilizarnos completamente a ellos. A nuestro favor tenemos el deseo el deseo aumentado de volver a recuperar los cuerpos y el saber que lo esencial no tiene por qué ser algo singular. Esa pregunta por lo esencial con la que empezamos creo que puede ser un plural. Hay muchas cosas esenciales y la cultura tiene que estar entre ellas. Gracias. Pues nuestro agradecimiento, Remedios, por tus aportaciones intelectuales riquísimas, como las de todos, y también en particular por el cariño y el afecto, ¿no? Los cuidados, ¿no?, con los que nos has obsequiado durante esos meses, que son muy de agradecer en particular.
Y bueno, yo creo que bueno, hemos consumido, no tenemos tantas restricciones porque las pausas tan largas estaban pensadas, bueno, para los dos formatos, ¿no? El presencial para ventilar espacios y demás y desalojarlos y también para dar un poco de respiro, ¿no? En la pantalla. Pero bueno, más o menos nos hemos ceñido, os lo tengo que agradecer también y sin más... no sé si Grial quiere comentar algo, nos convocamos para la siguiente sesión. Yo creo que, aunque no hay que ventilar la sala, porque estamos, salvo tú y yo, que estamos juntos, los demás están todos en sus casas, pero sí que viene bien desconectar un poco de la pantalla, ¿no? Para descansar la vista y también esa concentración que exige este formato. Y volvemos a la 1:15, que no me equivoque, a la 1:15 con la mesa La cultura como antidisciplina que dirige Marina Garcés. Así que muchas gracias de verdad a nuestro comité de este año, ha sido maravilloso trabajar con vosotros. Hemos vivido además la evolución de la pandemia porque en marzo pensábamos que era algo temporal, ¿no? Todos nos creímos eso de 14 días, que luego fueron sumándose semanas y semanas. Y bueno, estamos aquí todavía con el problema que va a ser a largo plazo, pero pensando ya, ¿no? en nuevos futuros. Así que gracias a todos, gracias también a Tabacalera y a la Diputación y seguimos a la 1:15 aquí.